Hola. Bienvenida. Bienvenida y bienvenido una vez más. Espero que estés bien. Te cuento que, bueno, esta es la hora que más me gusta del día. Los pájaros cantan con todas sus ganas. Está saliendo el sol de a poco. Así que bien, espero que estés bien, que te esté gustando. Te quería mostrar lo que estamos haciendo acá. Acá he estado pelando unos cables. Cable de cobre común. 1,33 m centímetros. Y un poquito más de cable, como verás. Esto es el cable que ya he pelado. Y bueno, primero lo he enrollado bien. Si te fijas, está bien enrollado para que se mantenga unido solamente. Y para que, bueno, tenga mejor conductividad. Bien enrollado. Y después lo hice embobinado. También un bobinado en sentido antihorario, que es el que funciona mejor, parece, para la electricidad. Para estos sistemas eléctricos. Y una vez que lo enrollé y que lo he hecho bobinado, luego lo he hecho una espiral así, porque de esta forma tengo esas botellas con las que espero poder. Las voy a cortar por acá. Y bueno, las voy a cortar y voy a poner estas bobinas adentro de las botellas. Así que bueno, quería mostrarte un poco para que veas de qué se trata. Este es el método hogareño de hacer bobinas. Como ves, estas bobinas las vamos a utilizar para estos reactores de plasma. Así que ahora tenemos las otras nanocubiertas y bueno, vamos a hacer una tirada de nanomateriales para que los vayas viendo la forma fácil de hacerlo. Y esto sí, por ahí cuando están así más cerrado, es más abierto, conviene más para sacar energía, como en este caso este que está bien abierto, están más separadas entre sí las espiras. Funciona mejor. Te quería mostrar. Este es un cable que ha estado enchufado en un reactor de plasma y, como verás, se ha oscurecido, se ha puesto completamente negro y esta es la nanocobertura plasmática. Una nanocobertura de plasma que es oscura y es similar a las nanocoberturas que hacemos con fuego y con hidróxidos. Y este es el. Acá estamos armando un reactor. Un reactor en serie. Bien, y acá tenemos. Acá tenemos, como se puede ver, la chapita chiquita está yendo hacia el cobre nanocubierto. Entonces tenemos que la chapita grande está por un cable,
yendo al alambre de cobre sin nano cubrir. Cable de cobre sin nano cubrir en realidad. Entonces, de esta manera, 5 reactores. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 reactores en serie. Nano cubierto sin nano cubrir. Nano cubierto. Sin nano cubrir. Nano cubierto sin nano cubrir. Nano cubierto sin nano cubrir. Nano cubierto sin nano cubrir. 5 reactores en serie conectados a un LED. Y bueno, como recién está enchufado, esto se va a ir aumentando su carga de a poco. Entonces, ahora si lo medí, mide algunos milivoltios nada más. Pero bueno, a medida que va aumentando la intensidad, va a ir aumentando la intensidad con el paso del tiempo. Te quería mostrar eso. Acá tenemos este reactor de CH3 que tiene. Por un lado tenemos una chapa de cobre nano recubierto y por el otro lado tenemos una chapa de hierro zincado. Este que es este un perfil, un pedazo de un perfil de para Durlock. Y bueno, que lo he cortado. Y ahí ya vemos los aminoácidos que se están formando en el exterior y ya vemos que se está poniendo naranjita. Primero en este, como tiene una fina capa de zinc adherido, primero larga el óxido de zinc, así que bueno, y después empieza a largar el óxido de hierro y de esta manera va capturando el carbono del oxígeno y va dejando los diferentes óxidos, los cristales de óxidos conteniendo el carbono y el oxígeno 2. Y por otro lado tenemos acá un LED perfectamente encendido. Este LED está conectado a 5 reactores en serie. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 reactores en serie iguales. Acá tengo los cable de cobre pelado, es cable solamente de cobre pelado y nano cubierto por el método de la soda cáustica de los hidróxidos que ya te mostré en el otro video. Y por otro lado tenemos las chapas de zinc, si se ven ahí, chapitas de zinc, son todos iguales. Tengo cobre zinc, cobre nano cubierto, zinc, cobre nano cubierto, zinc, y esas están. Tengo entonces una entre medio, adherido un cobre, un zinc y un cobre nano cubierto, zinc y cobre, zinc y cobre, y por último zinc, que va todo por un cablecito. Por un cablecito por ahí atrás hasta el cobre. Y ahí tenemos el. Entonces, al estar este cable de cobre nano cubierto, actúa como negativo porque, aunque tiene mayor peso atómico, así que como primero tenemos pegado el zinc y luego tenemos la chapa de hierro, bueno, pero de todas maneras, esta nanocobertura grafenada, el grafeno es una especie de carbono y el carbono tiene un peso atómico muy bajo, entonces de esta forma hacemos que siempre el cobre nano cubierto actúe como un negativo, porque como un grafeno, porque tiene la nanocobertura de grafeno, de un carbono grafenado que actúa como negativo. Entonces, bueno, te quería mostrar, ahora lo voy a medir. Medimos al revés, ahí tenemos el positivo y ahí tenemos el negativo.
y tengo en escala de voltios 1,94 voltios. Así que bueno, te quería mostrar eso. Son 5 reactores en serie. Es de esta manera. De esta manera no incrementan intensidad, pero sí incrementan el voltaje. Los voltajes se van sumando. Si lo pusiéramos en paralelo, se sumaría la intensidad, pero el voltaje sería siempre el mismo que si tuviéramos uno solo. Que en paralelo sería ponerlos así. O sea, poner una hilera de el ánodo y una hilera de el cátodo. Que tengamos, o sea, ahí conectarlos todos. Eso sería conectarlo en paralelo. Que ya lo he hecho y bueno, pero de esta forma vamos a incrementamos el voltaje entre todos y aumentamos la velocidad de la producción al incrementar el voltaje. De esa forma, en el último reactor, que va a ser este seguramente, en este último reactor vamos a tener una cantidad de densidad superior que en este. Entonces, bueno, y le ponemos el LED justamente porque vamos a hacer con este reactor, vamos a hacer un primero óxido de zinc. Le voy a sacar el óxido de zinc y después, para juntarlos por separado, digamos, y después voy a empezar a juntar el CH3, y los dos van a tener cualidades medicinales, como le estoy poniendo el LED. Entonces, y con tengo poco nivel, un 7, un 8% tengo de sal en este agua. Entonces, de esa manera lo estamos haciendo relativamente despacio, pero sumándolo un poco más rápido con todos los reactores puestos en serie. Así que te quería mostrar eso. Espero que lo estés haciendo pronto. Esto los hice con agua común de la canilla nomás. Que te guste mucho, suscríbete, dale like, dale me gusta al video. Y déjame tus mensajes y espero que lo estés haciendo pronto.